¿Qué te lleva a escribir sobre este personaje? Principalmente ese personaje es que ver por qué esto tiene una trascendencia tan grande y no ha escrito nadie de esto. Y es cuando yo empiezo a investigar y me encuentro con el testamento de este hombre. Me encuentro con el testamento de este hombre, lo leo, me lo pasa un paleógrafo, me lo traduce y claro, ya del contenido de ese testamento ya se deduce de que lo que ha sucedido aquí, eso estaba ya preparado por este hombre y claro, investigó ya la parte anterior de su vida. Y es que él venía predicando contra los judíos desde 1369. Se describe muy bien la Sevilla de entonces. Aparte del mundo judío, uno llega a tener una visión muy cabal, sí, de cómo eran sus calles. Sí, sí, es que yo he procurado mantener lo que es las trazas de Sevilla como estaban. Un buen día en el que él apaciblemente se preparaba para las fiestas de Hanukkah, oyó decir a unos cristianos venidos de Granada que los reyes Isabel y Fernando estaban a punto de conquistar la ciudad. Se rumoreaba que si lo lograban, cosa que parecía iba a suceder, iban a forzar a sus súbditos a ser cristianos. Los judíos que no quisieran serlo iban a tener que marcharse. Los reyes, ¿qué hacen? Autocondonarse las deudas. Porque como los judíos se tienen que ir sin su oro, sin sus joyas y sin sus letras de cambio, porque se las han quitado, ya no pueden pagar la deuda a los reyes católicos a los judíos. Se vio de pronto en el Arenal, en el puerto de Sevilla, con su familia, sus padres, mujer e hijo, después de haber tenido que vender precipitadamente su casa y sus pertenencias por las que apenas le habían dado unos dineros, los cuales había tenido que esconder entre sus ropajes, pues no se les permitía llevar nada de valor consigo. A Sevilla, lo que a Sevilla le mató fue que Cádiz estaba ahí y entonces empezaron a llegar allí los barcos. Pero antes, con los barcos hasta aquí, hasta la Torre del Oro, quien mandaba en el mundo era Sevilla. Sintió la alma de su antepasado Yishá fundida con la suya y la del rey. Sintió la luz de la biblioteca de Alejandría, las olas del mar y las estrellas, las arenas infinitas del desierto, las canciones de boda y amor cantadas por las muchachas de Salónica. Sintió un gran alivio. Sintió una restitución y un sentido de justicia y sintió, sobre todo, el espíritu de su antepasado Yishá, que liviano, agradecido y con el sentimiento del deber cumplido, se perdía entre las estrellas. Seminario de Estudios del Holocausto se odia el antisemitismo. Bueno, nosotros nos dedicamos a estudiar, a analizar todo tipo de odio. Es decir, nos centramos en el antisemitismo, pero a fin de cuentas el odio es el mismo, se trate de quien se trate. No. Su casa, aquí, lo dicho. Muchas gracias por su atención y por estar aquí, acompañándonos. Gracias.